No es habitual que una entidad bancaria sea el marco de una exposición de arte. Sin embargo, un centro bancario puede ser el medio ideal para financiar una exposición, y así se ha hecho con la titulada Adelantados de la Modernidad, compuesta por una selección de los pintores españoles de comienzos del siglo XX. Isidro Nonell, nacido en Barcelona en 1873, es una de las cimas expresionistas de España, iniciador indiscutible del carácter genuino de la pintura catalana. Joaquín Sorolla, nacido en 1863, maestro de la Escuela Valenciana, es un virtuoso de la luz, de la atmósfera y de la mar, un impresionista mediterráneo. Su arte potenciaba la auténtica realidad. Dominador de una técnica fuerte y rápida, era dueño de unas maneras pictóricas que quizás desde Goya nadie poseía. Darío de Regoyos, vasco asturiano, nació en Santa María de Ribadesella en 1857. Está considerado como el artista más serio y mágico del impresionismo español, anticipador de una luz verdadera, no elaborada. José Victoriano González, Juan Gris, nació en Madrid en 1887. Es el pintor de la síntesis, más avanzado que Picasso al servirse de la expresión cubista como estética absoluta. María Gutiérrez Blanchard, maestra y humanizadora del cubismo, nació en Santander en 1881. Dueña de una técnica segura, fue una insuperable evocadora de la figura humana. Daniel Vázquez Díaz, onubense de Aldea de Río Tinto, donde nació en 1882, fue un dibujante excepcional. Historiador riguroso en el retrato, ha sido llamado el Cézanne español. Dio un viraje decisivo a la pintura realista. Francisco Iturrino nació en Santander en 1864. Pintor de la ruptura frente al clima estético de su momento, es vital y exultante como ninguno de su generación. Juan Echevarría, el retratista de la generación del 98, nació en Bilbao en 1875. Consiguió una pintura cosmopolita de acento parisiense y elaboración propia, humanamente vasca. El madrileño José Gutiérrez Solana,